Últimamente ha habido fallos en YouTube. Te invito a activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Gracias. Ninguna etapa es más intensa, maravillosa y vulnerable a la vez que nuestra infancia. Estas primeras experiencias marcarán por siempre no solo gran parte del rumbo de nuestra vida, sino también la visión que tenemos de ella. El vínculo que establecemos con nuestros cuidadores, con esos padres que nos guían, cuidan y arropan, nos ofrecerán los pilares de nuestro desarrollo para crecer con seguridad y autonomía. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra infancia es lo más traumante y doloroso que pudimos tener? Acompáñame a descubrir un grotesco caso que transformó a una mujer en una asesina a sangre fría y no podrás creer lo que hacía con sus víctimas. Leonarda Cianciulli nació en Italia en el seno de una familia bastante compleja. Su nacimiento fue producto de una violación, lo cual originó en su madre un odio profundo hacia ella. Su infancia era un horror, sufriendo maltratos y viviendo en pésimas condiciones. Tal fue la gravedad de su trauma, que intentó quitarse la vida en dos ocasiones, y al cumplir 23 años, y con urgencia de salir de su casa, se casó con un hombre llamado Rafael Panzardi, a pesar de que su madre quería casarla con su primo, una costumbre común en aquellos tiempos. Debido a esto, relató ella misma, su madre la maldijo de por vida. Tras una serie de indagaciones y tras consultar con dos adivinos diferentes, llegó a comprender las consecuencias de su propia condena. Tendría muchos hijos, pero todos ellos morirían muy jóvenes, cosa que se volvió realidad, ya que de las 17 veces que quedó embarazada, perdió días después a 13 de sus hijos, y su esposo perdió su trabajo y se tiró al vicio muy severamente, lo cual la llevó a la idea de que la maldición era verdad, y la hizo una madre sobreprotectora con lo único que tenía en su vida, sus hijos. Ya cuando sus hijos eran mayores, se comenzó a gestar la Segunda Guerra Mundial en 1939, y el mayor de sus hijos se alistó al ejército en el bando italiano, por lo que los miedos de Leonarda se multiplicaron. Fue entonces cuando tuvo un sueño que le reveló la forma de proteger a sus hijos, y sobre todo al mayor. Debía realizar sacrificios humanos, y con esto garantizaría la salud de su hijo favorito. Aunque suene descabellado, para ella resultaba completamente plausible. Y en ese momento, apenas comenzaba la aterradora historia de sus crímenes. Fue así como comenzó a buscar a su primer sacrificio. Entonces, se hizo pasar por una hechicera, ya que era muy fanática y estaba obsesionada con la brujería. Pronto se le presentó la oportunidad con Faustina Setti, que quería encontrar a un nuevo marido, y Leonarda le dijo que tenía información de un hombre muy apuesto y adinerado, viviendo en otro poblado. Le ordenó que escribiera cartas a su familia de que viajaría lejos y que no volvería, pues el futuro marido ya la estaba esperando. Pasó a despedirse de Leonarda y brindando, le dio una copa de vino con suficientes narcóticos, lo que le hizo perder el conocimiento. Una vez hecho esto, la mató y descuartizó con un hacha y la dividió en 9 partes, separando su sangre en un recipiente aparte. Esta fue usada para elaborar unas galletas dulces de té y los restos fueron derretidos con sosa cáustica, haciendo jabón, y lo virtió en una fosa séptica. La segunda muerte también fue muy similar, solo que en un lugar completamente diferente. La pobre mujer creyó en su vecina y contenta, escribió cartas de despedida para toda su familia. De nuevo, antes de marcharse a conocer a su supuesto futuro marido, se acercó a despedirse de su amiga. El proceso fue exactamente igual que el primero, dejando de nuevo completamente desaparecida a su vecina. Virginia fue la última víctima. Ella buscaba trabajo y Leonarda le dijo que había encontrado un supuesto contacto que le ofrecía trabajo como secretaria. El procedimiento que siguió fue exactamente el mismo, solo que esta vez el jabón que elaboró lo regaló a sus vecinos. Al parecer, según la criminal, se había dado cuenta de que la grasa de la pobre Virginia era excelente para este fin, por lo que según Leonarda, le dio un resultado muy apropiado. Pero lo que no sabía Leonarda es que esta vez había cometido un trágico error. La cuñada de la víctima se extrañó de no ver más a Virginia y recordó que la había visto entrar a la casa de Leonarda, así que lo denunció todo a la policía. Enseguida se inició la investigación y se descubrió que ella era la homicida.
Fue entonces cuando ella misma se declaró culpable de los hechos y comenzó a detallar lo sucedido con todo lujo de detalles. Al demostrar su culpabilidad, se le condenó a 30 años de prisión y a 3 años de internamiento en un hospital psiquiátrico. La mujer murió en el año de 1970 debido a una apoplejía cerebral. Los utensilios que Leonarda utilizó para realizar los crímenes se encuentran expuestos en un museo de Roma para dejar un recuerdo de todo lo que sucedió. Si te gustó el video, te invito a compartirlo y darle like. Suscríbete y únete a mis redes sociales para no perderte ningún video. Yo te deseo buenas noches.